¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos más a mi canal. En el viaje desde Buenos Aires a Bahía Blanca, decidimos desviarnos y entrar a la Ciudad Azul a almorzar. Lluvia mediante, visitamos la plaza, su teatro, su municipalidad, su iglesia. Y en el medio de la plaza, el monumento al general San Martín. Esta estación pertenecía al ramal denominado P3 del ferrocarril General Belgrano, el cual se extendía desde la estación Ariel y culminaba en la estación Teniente Coronel Miñana. Originalmente esta estación formaba parte de la red del ex ferrocarril provincial de Buenos Aires, el cual realizó su inauguración el 20 de enero de 1927. La estación, además del edificio principal, contaba con galpones de carga, encomiendas, mesa giratoria para locomotoras, depósito de locomotoras y edificaciones auxiliares. Esta estación fue por varios años punta de rieles del ramal que se desprendía desde la estación Carlos Beguerí, y en la década de los 50 se realizó la extensión de las vías hasta la estación Teniente Coronel Miñana, en la cual se empalmaba nuevamente con la vía proveniente de la estación Ariel. Luego de la clausura en 1961, no circularon más trenes por esta estación, puesto que los cargueros siguieron utilizando la vía que pasaba por Uvalles, la cual era más directa. Finalmente, en 1974, se levantaron las vías. En la actualidad, en el edificio principal de esta estación funciona un jardín maternal. El resto de la infraestructura ferroviaria desapareció en su totalidad. Si te gustó este video, por favor deja like y suscríbete, que es muy importante para el canal. Saludos, chao chao. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.